Grupitos nuevos de muchachos. Sí, sí, ya ve como Carlitos se pasó uno que es de verdad. Aquí también ha estado. Los viejos, compadre, como el Rojo. El Rojo también. Monterrey, ese cabrón no falla. Toño Saavedra no falla. El Rojo nunca me falla, ese cabrón. Bueno, le digo, todos los amigos viejos, lo más que pues ya no tengo los hemos ido acabando. Pero lo seguimos asociando. Oye, ¿qué sé qué día me quedé bien picado? Me dice un chavo. Unos chavos, un grupo de 16, 15, 16 años. Ah. ¿Y si no conoces chavos tú? Dije, no, no sé quién sea. Digo, son de Chuy. Soy el hijo de José, soy nieto de José Rodríguez. ¿Cómo el nieto de José Rodríguez? Sí. Son hijos de Chuy, el final Chuy. Bueno, el rato le dije que se fue la corriola y se fue el bajo y apagué la pinche radiola. Y, oye, qué buen músico le enseñé a tocar. Pues mató un día los cabrones. ¿Nunca parecido? Sí, sí tocaban los cabrones. Pero yo no esperaba que fuera ni nieto de aquel, después del que se mató y viendo la antena, aquel Chuy, se sí. Mató, porque ya como de 15, 16 años. ¿Es chiquillos? Que pones todavía los cabrones, pero... Primo, pues, gusto saludarlo no, y haber estado un ratito. No, 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 no. Vamos a continuar, sí. Porque vamos a pasar un ratito. Oye, yo te voy a ver. No pasa nada, gracias, se lo agradezco. Nomás voy a firmar el río que está aquí cerquitas. No, está bien el lugar, no es que le falta que no hay gente ahorita. Todavía no, es el problema. Todavía. Ya que me grabo el río. Ya nomás. Garzón. Y acá está el San Juan, mira nomás. Bueno, pues tenemos una charlita ahí leve con el señor, el dueño de aquí, este lugar, y pues, aquí estamos, y algo más. Chulada de río. Mira, señor, que está bien. Mira, mira, aquí una de las músicas, estamos aquí en la mera cuna de la música norteña, dijo mi papá. Está cayendo, compadre. ¿Está tan triste?
Y detenerme.